en tu presencia. Entramos, Señor, en tu presencia. Venimos delante de ti, Señor, con plenitud de gozo, para agradecerte, Señor, todo lo bueno que tú eres, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre.
para ti, es para ti, es para ti. Señor, esta mañana venimos con un corazón agradecido, con un corazón de hijos, porque entendemos que pertenecemos aquí contigo, pertenecemos en tu presencia, pertenecemos donde tú estás. Y entendemos, Señor, que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de tu maravillosa presencia y de tu profundo amor. Por tu palabra entendemos que ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho, ni los ángeles, ni principados, ni un hombre, ni ninguna cosa creada nos podrán separar de tu inmenso amor, inagotable para nuestras vidas. Por eso te adoramos, Jesús. Te adoramos porque entendemos que tu amor es más que suficiente para nuestras vidas. Y que no hay nada más, Señor. No hay nada más que podamos hacer que ser gratos por todo lo que haces por nosotros. Ser gratos por la paz en medio de las circunstancias. Y por eso en esta hora te pedimos perdón, Señor. Porque muchas veces nuestra oración se basa más en nosotros que en ti. Cuando entendemos que tu palabra nos habla de que tenemos que buscar el reino de los cielos primero, todo el resto viene por añadidura. Porque tu palabra es fiel y es verdadera. Y creemos en tus promesas. Te adoramos. Presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir, no busco bendición. Thank you.
llévame al primer amor. Llévame, llévame, 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 llévame al primer amor. Últimos segundos de ministración, ora al Padre. Dale gracias porque su misericordia se ha renovado contigo y con tu familia esta mañana. Agradece que estás aquí sirviéndole como su hijo y como su hija. Hijos amados por el Padre. Que no necesitan tener miedo porque estamos con Él y Él pelea nuestras batallas. Hijos que no se cansan de seguirlo porque en nuestra debilidad Él es, Él se hace fuerte.
tarde, Padre, me envuelva, porque solo su amor genera la necesidad de Él en nosotros. Señor, te necesitamos. A ti te queremos, Señor. A ti te anhelamos, Señor. A ti te esperamos. Señor, la manifestación de Manuel, el Dios con nosotros, el Dios presente, el que transforma, el que cambia. Brahma sobre que tarandarika baja, que amarroba sandarakia. Oye, quien dará más. Señor, tú eres el Dios que levanta nuestra cabeza. Levanta nuestra cabeza esta mañana. Vamos hacia ti, Señor. Vamos hacia ti, Señor. Gracias. Aleluya. Santo, santo, santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, amados. Qué gusto poder estar una vez más en la presencia del Señor. Cómo se siente una presencia tan hermosa, tan maravillosa. Cómo Dios es el respaldo de cada uno de nosotros. Y su misericordia hoy, esta mañana, se renovó. Y hoy día podemos estar aquí dándole gracias a Dios, diciéndole que le amamos con todo nuestro corazón. Puede tomar asiento, amado, que el Señor les bendiga. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan hoy por primera vez. Por primera vez que nos visitan, queremos darle gracias a Dios. Miren, han pasado cosas importantes. Quiero comentarles que el día 2 de marzo, no me equivoqué esta vez, 2 de marzo tenemos nuestros bautismos, Camino Lonquén. Así es que todos los que se van a bautizar este sábado, bien, Cristian, este sábado 2 de marzo vamos a hacer los bautismos ahí en Lonquén. Va a ser un tiempo hermoso. Arrendamos una parcela con una piscina temperada, así es que no nos va a dar frío entrar al agua. Y también quiero darle gracias a Dios por su misericordia. Tenemos muchos hermanos que están de vacaciones. Gracias le damos al Padre porque han podido salir muchos de vacaciones. Unos ya están de vuelta, ya están con la energía, con las pilas renovadas. Otros están de vacaciones y trabajaron todas las vacaciones, se las trabajaron y van a seguir trabajando. Pero es parte del proceso de la vida para lograr lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así con las familias. Y contento estoy también este día porque el tiempo en que Israel estuvo de campamento en Estados Unidos, conoció a mucha gente, conoció a varias personas. Y una de las personas que conoció es un hermano en Cristo también, que va a la iglesia allá en Estados Unidos, y él quiso venir a conocer a Chile, que quiso venir a conocer este país, los confines de la tierra. Y tenemos con nosotros ahí, va a saludar a la iglesia nuestro hermano Mark. Por favor, Mark. Él no habla mucho español, así es que ahí Israel lo va a traducir. Que el Señor te bendiga. Hola, mi nombre es Mark. Yo soy de Cincinnati, Ohio, de United States. Me gusta Chile, Chile mucho bonito. What else is it? Yo soy trabajo en español en Chile. Try it. Español es mal. All right. Yeah, I wanted to try to practice that a little bit. I was prepping beforehand.
I learned a little bit of Spanish in school in the past, but have not gotten to practice it before now. And it was about 4 years ago. Yeah. Well, I'm from Cincinnati, Ohio. That's the United States. That's in about the middle part of the United States. We're a bit more inland. We're not towards the coast. But I'm very happy to be here. Israel's family has been very gracious to host me and let me come and visit. This is my first time in South America. This is the most south I've ever been. It's the most south you can get. yeah. But I'm very happy to be here and learn about the culture. I think it's beautiful. I think it's amazing. And it's been a great experience so far. Amen. Bien, le damos la bienvenida a este muchacho acá a Chile. Enérgico, ustedes no saben, pero es veloz para todos y bla, 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 y habla. Bien, también por otro lado quiero agradecer a Dios por sus misericordias. Qué bueno verles, amados. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez hoy día aquí, aparte de Mark? ¿Hay alguien que está por primera vez aquí? Katy, ella sí. Bien, todos los que están aquí hoy día, sean bienvenidos. Los que están a través de las redes sociales viendo esta transmisión también, amados, les bendecimos en ustedes a las familias. Y oramos por los que están fuera, por los que están de vacaciones. Hay algunos que todavía van a salir de vacaciones, ya me comentaron algunos que en unos días más van a salir de vacaciones. Así es que contentos porque el Señor es bueno. Amén. Bien, y también tengo una sorpresa. Hay una persona responsable de nuestras vacaciones, de haber podido nosotros este año haber salido de vacaciones. Estuvimos en unas playas maravillosas, pero gracias a Dios, el Señor este año, yo creo que este año el Señor nos premió. Muchos años que nosotros no salíamos de vacaciones así, varios días seguidos. Y esta vez pudimos descansar, nos tocó harta lluvia, pero pudimos descansar y estar en un lugar maravilloso. Y el responsable, precisamente, el Pastor Felipe. Yo no sé si alguno de ustedes conocen al Pastor Felipe de allá de Brasil. Y hoy día lo tenemos acá con nosotros. Yo quiero darle un aplauso al Señor por la vida de nuestro querido Pastor Felipe. Un amigo, un gran amigo nuestro, aquí en Chile casi comenzamos el ministerio juntos y cuando él llegó acá, nosotros estábamos comenzando y él también. Entonces hoy día lo tenemos acá con nosotros. Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu familia, por tu ministerio y también... Necesita un traductor, por favor. Bueno, él es chileno. No. Pero 48 años en Brasil. ¿Cuánto? No, más. 46 años en Brasil. Entonces, casi brasilero. Así es que si necesita un traductor, usted habla conmigo y yo le traduzco. ¿Bien? Bien, amados, que el Señor bendiga a nuestro querido Pastor Felipe y la palabra está con él. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, yo agradezco al Señor. Oye, que me veo alto aquí. Como soy tan bajito, me veo... El año pasado, cuando estuvimos aquí, no había esto. Estoy muy feliz de poder estar con los hermanos. Y yo creo que mi amigo dice que este es uno de los mejores años. Es porque yo no estaba allá. Entonces él estaba solito con la familia y en mi casa, y gracias al Señor, traigo saludos de la iglesia donde el Señor me tiene, San Sebastián, los hermanos de aquí de Chile también,
Yo sabía que iba a pasar por aquí. Iba a pasar por aquí para estar con ustedes, hermanos. Y yo me gozo de estar aquí. Primero porque sentí en el Lobor la presencia del Señor. Y siempre digo que el Evangelio de Cristo es multiforme. Cuando aparece alguien para uniformizar el Evangelio, está por fuera. Ya comienza a ser una secta. Ahora, multiforme. ¿Por qué? Porque en mi iglesia todos... Soy pentecostal. Yo soy pentecostal y vengo de la iglesia metodista tradicional, y de ahí nacemos nosotros. Y así fue en Brasil. Entonces, cuando yo veo que ustedes se mueven, que mueven las manos, ¿no es cierto? Pero qué maravilloso la batería que la toca mi hermano aquí. Hermanos, y es un costumbre, pero lo maravilloso es que cuando, por ejemplo, yo cuando lo abrazo a él, siento el Espíritu Santo en el medio de los dos. Y eso es lo que me produce de venir a estar con ustedes. Porque ustedes adoran al mismo Dios que yo adoro. Y yo siento cuando estoy aquí, yo siento lo mismo que cuando estoy en mi iglesia. ¿No es cierto? Con los hermanos en Brasil, lo mismo. Y eso es el mismo Dios. Entonces voy a abrir la Biblia. Tengo que ponerme los ojos. Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, me gustaría que se pusieran de pie. Hechos capítulo 9, voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo no sé si la van a poner, pero la traducción, yo no sé si es la misma versión. Dice así: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que allí, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy a Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se prepararon atónito, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos acima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista
y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escama y recibió al instante en la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Oremos. Padre, te agradezco, Señor. Muchas gracias por permitirme estar aquí, Señor, para poder meditar en tu palabra. Quiero decirte que lo más importante de este culto eres tú, Señor. Toda gloria, toda honra, todos los honores para ti. Yo estoy aquí ahora, Señor, como un instrumento en tus manos. Señor, si tú no me tocas, Señor, no saldrá nada de mí, Señor. Y aquí han llegado tus hijos a escucharte a ti, Señor. Padre, quiero ser un instrumento en tus manos para yo alimentarme y también que tus hijos se alimenten, tus hijas reciban de ti. Señor, qué maravilloso es saber que tú puedes entrar en los corazones, que tú puedes entrar en la vida, pasearte, Señor, ahí por donde está en esta silla y recorrer, Señor, y ir atrás de cada uno de ellos, Padre, y saber cómo han llegado hasta aquí. Algunos difícil, algunos ha sido difícil llegar hasta aquí, pero han llegado, Señor, han vencido, Padre Celestial, y están en tu casa y quieren recibir de ti. A lo mejor hay alguien atrás, Señor, de la internet, del teléfono, Señor, escuchando o va a escuchar, Señor, porque tu palabra se renueva todos los días y tu palabra es real. Señor, que esta tua palabra produzca vida en esta mañana, Señor. Señor, necesito de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, yo agradezco al Señor. Yo, como decía, yo estuve el año pasado aquí con ustedes y como todos ya, la mayoría que me conoce, saben mi testimonio que yo estuve con COVID, ¿no es cierto? Y me entubaron. Y bueno, 2 años y medio atrás, pero este año salí permeado de nuevo. Mi hija Gabriela fue al colegio y trajo COVID del colegio. En vez de traer lectura, no, trajo COVID. Y me pasó la COVID para mí y para mi esposa Raquel. Y quiero decirles que de esta vez yo estoy un poco, las piernas, mis piernas, mi hueso, yo le he hecho la culpa al COVID. Siento que ya estoy con 63 años y yo creo que también son los años que están pesando también, pero me dejó una secuela que el Señor quiere que tenga esa secuela y gloria a Dios por eso. Entonces a veces ahora yo estaba parado ahí y me aseguraba en la silla porque las piernas, pero el Señor sabe de todo y yo estoy muy feliz por tener a Cristo en mi corazón después de lo que pasó aquí en Chile cuando vine y pegué esta enfermedad que me tomó. Ha venido diferente el Señor tratando. Y cuando el Señor me dio esta palabra para acá, para ustedes y para mí, especialmente para mí, hermanos, muchas veces nosotros pensamos, creemos que estamos haciendo el bien a Dios y no es así. Cuando nosotros hablamos de Saulo, de este hombre, él creía que hacía el bien y estaba haciendo el bien a los ojos de Dios que él fue criado. Él dice que él es un judío, ¿no es cierto? Y un judío, ¿no es cierto? Como también era un romano, pero él era un judío real, de familia. Entonces él seguía. Entonces, porque muchas veces nosotros vemos de aquí hacia allá. Pero tenemos que ver y ponernos en el lugar de la otra persona. Saulo creía que hacía el bien a Dios. Yo no sé qué realmente usted está haciendo. ¿Será que está cierto? Yo siempre me recuerdo, cuando hablo esto, me recuerdo de un joven en Brasil, hijo de pastor. El niño se recibió, trabajó como ingeniería, en la ingeniería, juntó dinero, y ¿sabe qué quería él? Predicar la palabra. ¿Usted haya que eso es errado? ¿Predicar? No. ¿Y sabe qué hizo? Juntó y construyó una iglesia.
Con el dinero de él, él hizo todo eso. Inauguró la iglesia. ¿Y sabe qué le pasó? Se enfermó. Se enfermó. Y se enfermó y cayó al hospital. ¿Y sabe qué le dice el médico? Vas a morir. Y él le dice: Señor, toda mi vida yo quise predicar tu palabra y yo junté dinero, yo construí una iglesia, yo quiero hablar de ti. Y ahora me muero. Cuando yo iba a comenzar, ¿sabe la respuesta de Dios? ¿Alguna vez tú me preguntaste a mí si eso es lo que yo quería para ti? Hermanos, cuando nosotros venimos para el Señor, nosotros nos entregamos al Señor. Nosotros no hacemos lo que nosotros queremos. El Evangelio de Jesucristo no es democracia. Porque muchas veces peleamos por la democracia, pero el Evangelio no. Y yo voy a demostrar. Caminando Jesús se encuentra con un hombre que Mateo dice, le vi, y le dice: Mateo, sígueme. No le preguntó: Mateo, guarda la plata. No, le dijo: Mateo, sígueme. Y dice la Biblia, Mateo, dejándolo todo, ¿qué hizo él? Lo siguió. No es democracia el Evangelio para que usted pueda andar en este camino, para que usted pueda hacer, tiene que tener una ligación con Dios. El Evangelio de Jesús no es una familia. Qué bueno que el pastor Rodolfo adora al mismo Dios que la pastora, mire, mi amiga, se me dan los nombres, Viviana. Qué bueno que su hijo Israel, el mismo Dios, pero no, él es él, ella es ella. El Evangelio es personal, es yo y Dios. Mi papá, yo ya conté otra vez aquí, yo vengo de una familia de, como dicen aquí en Chile, canuto. Vengo de una familia de canutos. Y qué bendición que es. 1900, yo siempre me acuerdo, 1917, un tatarabuelo mío fue ungido, ya era ungido pastor, pero pasó a ser pastor diácono. En 1917, es una bendición, pero no me salva. No me salva. Un día en la Isla Vela, estaba muy, muy triste, en un lugar lindo. Y como dice mi pastor, un lugar que el Señor se pasó ahí. Realmente es bonito la playa. A donde usted se pare, una postal. Es como cuando fui a Villarrica, esta vez que estuve en Pocoño, en Villarrica. Realmente, cómo Dios hace cosas tan lindas contra el volcán. Claro que está saliendo fuego, pero qué bonita la foto, es bonito. Qué bonito todo esto. Pero yo, ¿sabe qué? No veía nada, no había color. No tenía color en mí. Era un color cinza, plomo. Eso era yo, plomo. Cabeza gacha, cruzaba el canal. Pero un día domingo, así como hoy día, el Señor se apareció en mi vida. ¿Y sabe qué? Y me transformó. Y me dio un nuevo rumbo. ¿Sabe lo primero que hace el Señor en mi vida? Me saca la venda de los ojos. Y comienzo a mirar y a ver dónde yo estaba. Yo no veía, yo estaba porque tapado, ciego. Paulo quedó ciego. Yo estaba ciego, pero el Señor saca la venda y comienzo. Y el Señor me dice: vas a pasar una grande prueba. Pero no vaya a estar solo. Y ese día el Señor me dio todas las peitoral, zapato, capacete, todo. Todo lo que dice la palabra del Señor me lo dio el Señor. Y de repente me toma la mano y me levanta y me dice: esta es la espada, que es para atacar y para defender. Y yo, el enemigo, yo contaba estos días con esto, yo estaba con la mano así, y el enemigo me dice: aquí te la estáis creyendo toda. ¿Sabe qué? Milésimas de segundo, el enemigo quiso turbarme. ¿Y sabe qué? Yo quise bajar la mano. No conseguí bajar la mano. Amén, Señor, eres tú. Pasé 7 años
en un proceso que el Señor me puso, pero empecé a conocer la realidad de lo que es de Dios. Steven Spielberg es una alpargata al lado del Señor. Al otro día, lunes, cuando iba a trabajar, se me para un pájaro al frente del paradero del bus que tenía la balsa. Un pájaro colorado, se llama en portugués chía sangre, saca sangre. Y se me para y yo lo empiezo a mirar, algo raro. Lágrimas, empezaron a correr las lágrimas. Y empecé, ¿sabe? De dentro de mí yo empecé a llorar, a ver las cosas de Dios. Me subo a la balsa y nosotros vivimos en un lugar que es un canal, porque está ahí la vela y está San Sebastián. Y el mar abierto está detrás de la isla. Y cuando ese lugar es un lugar que pasan ballenas para descansar, porque no hay ola, no hay corriente. Los golfiños, los delfines. Y ese día, para mí, el Señor tenía preparado un espectáculo, espectáculo. Sale la balsa y yo por primera vez no me quedé sentado como todos los días. Me paré a mirar y comienzo a ver que la gente gritaba y yo miro unos 15 delfines. Y yo como estaba viviendo algo nuevo, te pasaste, Señor. Y hasta el otro lado. Y comienzo a ver que las cosas más pequeñas, y las cosas más pequeñas, me tiró el vicio. Me sacó la droga, me sacó los cigarros, me sacó, me limpió. Yo digo, yo, el Señor me sacó porque yo no tenía fuerza para nada. Cuando confesé, me gusta fumar, me gusta. ¿Sabe qué hizo el Señor? Me lo sacó. Señor, si tú no me sacas esto, yo no consigo porque me gusta. Hay pecados que son buenos, ¿no es cierto? O no, o yo nomás. No hay pecados que son ricos, pero me lleva para el infierno. Entonces yo hago mi decisión. No. ¿Por qué digo esto? Porque este hombre que estamos hablando hoy día, este es un hombre que hallaba que hacía el bien. Pregúntenle al Señor si usted está haciendo lo que Dios quiere que haga. Es bueno preguntarle. Aprendí a decirle, Señor, esto mismo, Señor. Mira, hay veces que me pone a hacer cosas que a mí me gustan. Y a veces me pone a hacer cosas que a mí no me gustan. Y yo le digo, Señor, no me gusta, pero Señor, es tu voluntad. Amo tu voluntad porque es tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es la mejor, dice, y es perfecta para nosotros. No debo someterme, debo amar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ella me da la esperanza. Saulo, dice, se le aparece. Y cuando yo veo a este hombre, se cae ahí, hay una discusión que estaba a caballo, que no estaba a caballo, que se parece que no. Bueno, se cayó. Según dicen algunos entendidos teólogos, que la posición que tenía él, la posición de él, andaría a caballo. La posición de él, porque él comandaba un grupo de personas. Él llevaba cartas para prender a los cristianos. No es como hoy día. No es como hoy día, aquí no estamos escondidos, ¿no es cierto? Si la gente que vive alrededor de que supiera quién está aquí, no habría donde poner personas. Porque aquí está el Señor de señores, el Dios Todopoderoso. Las personas estarían, no habría donde por. ¿Por qué? Porque está el Señor. Pero el Señor se le puso para nosotros estar aquí. La Biblia dice que este hombre cae al suelo, y un hombre que da orden cae al suelo. ¿Qué significa eso? Así estaba yo. Yo le conté a usted que es una isla bonita, ¿ya? Preciosa. Para mostrarme el Señor que era él, me dice, mira, me dice. Y comienza, yo cierro los ojos y comienza a pasar aquí. ¿Sabe que yo me quise matar dos veces? Yo quise tirar mi vida dos veces. Y en una de esas, a lo mejor aquí hay alguien que el Señor me hace hablar esto, ¿y sabe qué? Y el Señor me muestra, y yo me veo botado en el suelo con todo lo que yo tenía para tirar mi vida ahí. Dije, llega, están sufriendo mis padres, están sufriendo. Entonces, ¿sabe? La mejor cosa es acabar con eso. Y yo quise tirar mi vida. Y el Señor me dice, yo nunca había hablado eso. Nunca.
a nadie. Yo tengo a mi papá que se fue 2 años y poco atrás, era mi amigo, era mi pastor y socio, porque éramos socios en la decoración que hacíamos, pero nunca había contado eso. Y el Señor me dice: no te mataste porque yo estaba contigo, porque yo te quiero, yo te quiero para otras cosas. Entonces le dije: amén, Señor, sí, 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 yo sé que soy tú. ¿Y sabe qué hice? Tuve que verme como este hombre en el suelo. Yo me vi botado en el suelo, allá abajo, donde no hay nada más. Nada más. Yo estoy hablando de esto y me recuerdo de un hermano que viene a mi iglesia y me dice: pastor, no tengo dinero ni para el bus. No tengo dinero. Yo siempre digo que mi Dios no es de dinero, no es de plata, no. Pero Él bendice su pueblo. No, no podemos decir que no, porque el Señor bendice su pueblo. Y me dice: pastor, nada. Y estoy amargado. ¿Pero por qué? Porque él estaba jugando con las cosas de Dios. Jugando. Le dije: porque tú juegas. Y tú juegas con algo delicado. Las cosas de Dios son serias. Y le dije: mira, ¿tú te arrepientes ahora? Me arrepiento, pastor. Me arrepiento. Porque no tenés nada para perder. Porque no tienes nada. Entonces le dije: Señor, Señor, así como Saulo, él está botado en el suelo, Señor. Él no tiene fuerza, él no tiene. Que hoy día comience. Y comenzó. Y hoy es un hombre próspero, pero tiene al Señor que es lo más grande. Le dice a sus hijos: para que un día, si yo parto, para que esto esté, ustedes tienen que servir a Cristo. Él sabe cuál es el secreto. El Señor nos salva para la vida eterna. Y hay procesos que el Señor le da. A veces Dios no le da más cosas a personas. ¿Ya no vieron alguna persona que le regalan un reloj? Y el Señor: ¿cómo le voy a dar un auto a este si con un reloj ya te está empinando? ¡No! ¡No! Debemos ser humildes para que el Señor nos bendiga. Más grande que todo es el Señor. Este hombre cae en el suelo. ¿Y qué dice? Escucha la voz de Dios. Porque la voz de Dios es, dicen algunos escritores, que es una voz meiga, suave, pero con poder, con fuerza. Dicen algunos, una carta que se escribió muchos años que fue pasando, y hablaba de la voz del Señor. Imagínense ustedes predicarle a 4,000 personas sin todos estos aparelhos que están aquí. Y el Señor hablaba y todos escuchaban. O sea, Él tenía una voz. No, pero si la acústica de ese lugar, hermano, siempre le buscan algo. No, el Señor era Dios, es Dios. Dicen los brasileños: Jesús Deus, Jesús Deus, Espíritu Santo Deus, Padre Deus. ¿Dónde están esos tres hoy? Alguien puede decir: sí, porque el Padre está arriba. Pero si usted tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón, los tres habitan en usted. Ese es el Dios que nos creemos. Dice el apóstol, este mismo hombre dice: si Dios es por nos, ¿quién será contra nosotros? Cuando usted aparece, los otros espíritus reconocen. Y reconocen. Y cómo es maravilloso. Me tocó ver en una tienda una vez una mujer que hacen un trabajo, les cortan el pelo y se ponen un paño y se ponen una bola de acero aquí, una bola de acero en la cabeza, cuando, los grados de brujería que se hace. Entra a la tienda y yo estoy ahí, y cuando entro, ella entra, yo siento que el Señor me dice: clama, oh sangre de Jesús. Y yo comienzo: cúbreme con tu sangre, Señor. Y la mujer me empieza, y yo veo que los ojos se encontraron, y ella me miraba con los ojos así. Y yo me acuerdo de la palabra, y yo despacito, para que no escucharan, le dije: no, el que está dentro de mí es mayor que tú. Despacito, despacito, el Espíritu escucha. Y le dije: ¿sabí? Dice que todo rodilla, ojo, caerá delante de Dios. Y el que está dentro de mí, no yo, el que está dentro. La mujer: no, usted tiene algo dentro de usted que es grande. Hermanos, es real. Nosotros tenemos que creer esto. Mire, tuvimos un hermano en mi iglesia, negro, grande, fuerte, y cantaba, muy, muy, muy bonito el negro este, un hermano de unos 70 años.
en Río de Janeiro, él cantaba las escuelas de samba, llevan unos hombres que entre cuatro o cinco hombres que van cantando para llevar toda esa escuela. Y eso se llaman puchadores de samba. Este hermano era un puchador de samba. Entonces se hablaba fuerte. Y él era brujo. Era brujo. ¿Por qué me acordé? Este hermano nos contó un día en un culto, un día viernes, que es el trabajo que ellos hacen para nosotros como el domingo. El día viernes fue al cementerio de noche, le pagan a los que cuidan el cementerio. Ellos entran y abren las tumbas, buscan que sea una niña de entre 14 a 16 años, y estaban sacando justo una niña. Y este hermano con otro le dice al que manda, le dice, que son pais de santo, le dice, pai, ole aquí, le dice, mira, y había una niña de 15 años, esta es mejor, porque mira, 15 años, y ¿sabe qué le dice este hombre? Esa es hija del Dios viviente, nosotros no tenemos autorización de tocarla. Escucha, tú te mueres y Dios sigue te guardando. El enemigo no tiene poder. Mire, nosotros no creímos en los muertos que están ahí, no creímos, pero esa carne que un día ocupó un hijo de Dios, Dios no deja que lo toquen. Y él le dice, ¿cómo? Le dice, esa es hija del Dios viviente, nosotros no podemos tocar. Y él dice, hay un Dios más grande. Y empecé a buscar ese Dios más grande, que era el que yo creía, y encontró a Cristo. O sea, hasta en la muerte, cuando ya no estamos más, el Señor nos cuida. Ese es el Dios que usted tiene que creer, el Dios real, el Dios verdadero. El enemigo se levanta como un león rugiente derredor, porque alrededor está el león de la tribu de Judá. Entonces pueden decirle cosas, pueden venir a usted querer acabar con usted, pero el Señor es el que está contigo. ¿Qué acontece con este hombre ahora ciego? Le dice, ¿quién es? ¿Quién eres? Entonces le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando te persiguen a ti, cuando me persiguen a mí, persiguen a Cristo. Yo ya conté, no voy a contar de nuevo, pero ya conté. Yo tengo un dueño que me compró a un alto precio. Sí. Y cuando el enemigo vino una vez, le dije, mira, la pelea, si fuera conmigo, tengo a perder, porque yo soy débil, soy flaco. Ahora, el que me compró, ese no, ese es Jesús. Entonces, la pelea no es conmigo, es con Jesús. Tú tienes un dueño, cuento. Mire, una hermana que está hasta el día de hoy en la iglesia, una mujer con mucho dinero, tienda, una tienda grande donde vendían frigideres, cocina, línea blanca. En ese tiempo no era como hoy día, que es muy separado. Ropa, zapatos, era como un magazine así. Y su esposo se fue su esposo. La dejó por otra mujer y alguien le dice a ella que tenía que ir a hacerle una brujería porque le habían hecho. Ella gastó casi toda la plata en esta bruja. Pero su hijo se convirtió. Y ella comenzó a ver una mudanza en su hijo. Y ella dice, ¿sabe qué dijo? Quiero ver cómo mi hijo ha mudado, ha cambiado. Yo quiero ver este. Y ella fue a donde nosotros estábamos y el hijo estaba allá. Y ella se quedó. Y me manda, se pasa esto, unos meses y se pasa. Y me llega un día un hombre, terminamos la reunión. Mi pastor predicó hasta en ese lugar. Era una salita chiquitita que teníamos. Bajo la escala, cuando llego a la calle, me estaban esperando. Usted me dijo, yo no era pastor, usted es el hermano Felipe, soy, le traigo un recado. Y me pasa un papel y yo leo el papel y dice, este año te mato, tú mueres, porque me has sacado el sustento. Yo no pasaba ni la ofrenda en ese tiempo porque nosotros no arrendábamos, entonces yo no pasaba ofrenda, nunca una ofrenda. Después empezamos porque arrendamos, pero hasta ahí. Yo le dije, eso que le acabo de decir a usted, la pelea no es conmigo, es con Jesús. Se pasó ese año, por ahí por febrero, yo iba con mi papá cuando una mujer nos paró en la calle. ¿Quién te...? Era muy parecido mi papá conmigo y no sabíamos si... Lo decían hermanos, hermanos. Mucha gente me decía hermano. Entonces,
El problema es que después no sabían cuál era el hermano más viejo y el hermano más nuevo, porque yo tenía pelo blanco y mi papá era indio. Él decía que era indio, los indios no tienen pelo blanco, entonces era negro y yo blanco ya. Le digo, yo soy Felipe. Y ella me dice así, ¿se acuerda la mujer, la madre de santo que faló para vos? Que te llamó? Era mujer, se murió. Día 31 de diciembre, entró al hospital en San Sebastián con falta de aire. Falta de aire. Le pusieron oxígeno, le pusieron inyección para dilatar. Se murió gritando falta de aire. Cuando tú erras, cuando tú le fallas al Señor, ¿qué tendría que hacer el Señor? No. Nuestro Dios es misericordioso y está con los brazos abiertos. Ella hizo un juramento que me iba a matar a mí. Llegaron a matar un toro. Parten con una gallinita, ¿no? Un toro. Pero ella, la pelea, aprenda esto hoy día. En el nombre del Señor Jesús, apréndalo. La pelea no era conmigo. La pelea era con mi dueño. Usted tiene un dueño que lo compró a usted a un precio de sangre. Y sangre, dice del cielo, el Señor se entregó por ti. Y ahí el Señor te vence. En el hospital me pasó lo mismo. El diablo quiso... Yo tengo un dueño. Aprendí eso. Saulo no conocía a Cristo. Pero le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él se encuentra ahora con el grande Eusou, el Dios Todopoderoso, Jesús. Ciego entra. Y nosotros sabemos, un poquito antes la muerte de Esteban, él estaba ahí cuidando. O sea, era importante. Muchos dicen que el camino de Saulo para el Sanedrín iba muy fuerte, porque era un hombre entendido, era un hombre que sabía las leyes, era un judío. O sea, sí, él iba camino al sumo sacerdote. Eso es lo que dicen. Pero ¿sabe qué aconteció? En vez de ser sumo sacerdote, él pasó a ser un príncipe, como tú eres un príncipe, porque tu Dios es el Rey de los Reyes y Señor de Señor. Yo cuando digo esto, ¿sabe? Yo no lo digo por decirlo, es real. Entonces tú tienes que creerte príncipe. Tú eres una persona que... ¿Qué significa eso? ¿Qué hacen los príncipes? No vemos. En Inglaterra van y van a hacer pacto con otros países, negocios. Nosotros también tenemos un Dios que hacemos negocio. Nos vamos a predicar la palabra. Dice que cuando entra el Espíritu Santo dentro de nosotros, chorran ríos de agua viva. Y esa agua viva le da, mata la sede del que no conoce. Hermanos, y vemos a este hombre ahora con Ananías. Yo sé que esta palabra usted la conoce, pero yo quiero que usted entienda el porqué de esta palabra en este día de mañana para usted. Es importante. Si usted no se siente importante, ¿sabe? No es importante cuando digo de qué linaje usted viene. En este país es muy marcante eso. Los Errázuriz, los Chiquinini, y ahí vamos hablando así. Pero usted es hija del Rey de Reyes. Claro. Me dice un pastor, yo, conversando con este pastor, me contaron que usted se va a lanzar para el Senado. Le digo yo a él. Y me dice, pastor, me dice, usted haya que existe un cargo más grande que ser pastor del Señor de señores y Rey de Reyes. Solamente si Dios quisiera, es otra cosa. Dios escoge para pastores, para reyes, y eso es el Señor. Pero si te tiene en esta mirada que es del reino de Dios. Pablo, 14 cartas, Dios lo usa, y el último versículo que nosotros leímos iba a sufrir, y Pablo sufrió. Y nosotros sabemos el camino de Pablo, pero hay una cosa sí que nosotros tenemos que entender. Él escogió cuando llegó la muerte, porque la muerte, a las personas que nunca han tenido esta cosa de la muerte, puede parecer miedo. Pero ¿sabe qué pasa cuando usted se va a morir? Usted puede decir, pero ¿por qué usted está hablando esto? Usted, sí, pues yo pasé.
Yo estuve así, mire, así. Y el Señor dijo, no. Pero yo cuando estaba aquí, yo no sentía ni un sentimiento de aquí. Se me perdió mi esposa. Se me perdió mis hijos. Yo, ya ve, yo trataba y no me venían a la mente. Y me acordaba de mis hermanas. Chiquitos, éramos chicos, jugando aquí en Santiago, chicos. Y yo me acuerdo de ellos, me veía chico, mi papá jóvenes. Y yo entendí a esa hora, Dios comienza a sacarte de aquí. Usted puede escuchar llorar, usted puede escuchar que están, pero el Señor te comienza a desligar aquí. Nosotros comenzamos a vivir el reino aquí. Yo estuve a punto de subirme al taxi, pero Dios no quiso. Dios no quiso y yo me devolví. Tres días, tres veces, en los 28 días que estuve en el hospital, tres veces estuve a punto, porque a mí me dio una infección generalizada, riñones, corazón, todo, páncreas, todo. Pero el Señor es poderoso. Por eso que estoy diciéndole a usted, miedo de la muerte, no hay, usted no siente miedo. No siente miedo porque Dios está. Entro al hospital, y ahí estoy terminando. Entro al hospital, Barros Luco. Nunca imaginé que iba a pasar todo esto, claro, pero entro, mi hermana llorando, todo, y me llevan por una sala. Dice COVID, no puede entrar mi hermana. Y mi hermana lloraba, le dije, Estercita, cálmate. Y yo, un poco del aire. Cuando entro, yo siento una mano que me toma. Pero fue tanto que yo sentí la mano. Que cuando yo estaba así y mi mano estaba así, pero yo sentía que estaba tomando a alguien. Entro al hospital, pero no fue lo más grande eso, que cuando salí del hospital, me acuerdo que me llevan una silla de rueda, ¿no es cierto? Y estaba esperando a mi cuñado con el auto. Me paro porque yo podía andar así. Cuando yo me paro para, en el estacionamiento para ir al auto, ¿qué siento? La misma mano que me apretó cuando entré. Salí con él de nuevo. Estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Él no te deja. Él está contigo. Él entra, Él sale. Él es contigo en la noche. Él es contigo en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Él está contigo. Él es el Señor de señores. Ese es Cristo Jesús, que dio su vida en el Calvario para que tú tengas vida. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de tu presencia, Señor. Yo sé que tú eres el grande Yo Soy, el Dios Todopoderoso. Y aquí está tu iglesia, Señor. Esa iglesia que tú compraste a un alto precio. Señor, atrás, Señor, de esta cámara también hay personas que están escuchando esto, Señor. Que ellos reciban, porque tu palabra, Señor, es real, es vida. Y ella se va al encuentro de cada uno, Padre. Que podamos recibir de ti, Señor. Y podamos ser fortalecidos. Señor, toda la honra, toda la gloria sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Aleluya. ¿Pueden repartir la Santa Cena, por favor? ¿Cuántos entendieron la palabra? Es un Dios de salvación. Es un Dios de verdad. Mientras reparten la Santa Cena, vamos a cantar. Y mientras cantamos, quiero pedirle que nos pongamos con el Señor.
el camino abriste, me elegí. Era cautivo a el acusador.
cadenas rompió y hoy soy libre. Que tenemos dueño. Ese dueño es Jesucristo. O sea, si se meten, se quieren meter conmigo o contigo, se están metiendo con él. ¿Qué más cobertura, qué más cuidado podemos tener? Estaré contigo hasta el último día de tu vida, estaré contigo. Entonces él hace un pacto y está con sus discípulos pocos momentos antes ya de ir a la cruz. Y toma el pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Está diciendo que él va a la cruz. Y cuando hace esa declaración, por mis llagas, ustedes son curados. Y dice, hagan esto, recuerden ese sacrificio. Háganlo en memoria de mí. Hoy día recordamos ese sacrificio. Hoy día decimos, papá, gracias. Gracias porque tu Hijo un día se entregó por cada uno de nosotros. Y dice Jesús, yo soy el pan de vida. Hoy día comemos de la vida y nos hacemos uno con Jesús. Vamos a comer del pan. Ese mismo pacto que él hace, dice, esta es mi sangre. Cuando reparte el vino a sus discípulos, les dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y es tan poderosa la sangre de Jesucristo. Los brujos saben del poder de la sangre. Por eso los sacrificios que hacen los brujos con animales. Incluso llegaron a matar a un toro para matar al pastor Felipe. Pero la sangre de Jesucristo es superior. La sangre de Jesucristo es la que nos cubre, la que nos redime, nos hace pasar de muerte a vida. Y esa sangre de Jesucristo dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. En otras palabras, está haciendo un pacto de amor, de fidelidad. Yo soy tu Dios y yo estoy contigo todos los días de tu vida. Hagan esto en memoria de mí. Hoy día recordamos ese sacrificio, la sangre de Jesucristo, y nos hacemos uno con él en su ADN. Tenemos la mente de Cristo. Vamos a beber. Gracias. Quiero orar. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, papá, porque un día nos escogiste, un día nos señalaste, nos miraste con amor, nos hiciste hijos, un día entregaste a tu único Hijo, a Jesús, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y nos diste vida y vida eterna. Gracias. Gracias por ese privilegio que tú nos das. Este día, Señor, a través de este símbolo que es tu cena, Señor, nos hacemos uno con Jesús, contigo, Padre, reconociendo que eres tú el único Dios verdadero. Gracias, porque eres el Dios de nuestra vida, porque eres nuestro Padre que nos cuida
que nos guarda día a día. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ofrendas, así que tome lo que trajo para el Señor esta mañana y vamos a alegrarnos en el Señor. Pero antes de traer la ofrenda, quiero que me escuche bien. ¿Está todo el mundo mirándome acá? ¿Puede mirarme todo el mundo aquí? Porque vamos, eso. Diga conmigo, domingo 25. ¿Qué día dijimos? Domingo 25. ¿Sabes lo que vamos a tener este domingo 25? Una campaña express. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es la campaña express? Antes de los bautismos, el Señor nos dio la orden de hacer una campaña evangelística. ¿A cuántos les gusta evangelizar? A ver, levante su mano. Bien. El domingo 25 es la oportunidad que usted tiene para invitar gente que venga a la iglesia. Vamos a preparar un tiempo lindo y vamos a compartir con los hermanos. Así que lo que queremos hacer, como es una campaña express, yo quiero que levante su mano un momento donde usted está. Espíritu Santo, sopla. Vamos, levante su mano. Espíritu Santo, sopla. Sopla. Sopla la revelación de la salvación y de la justicia a tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, todas las personas, Señor, que tú vas a traer este domingo, estás poniéndola en el corazón de ellos. En el corazón de ellos, que van a invitarlo. Y desde ya hacemos sonar esta trompeta en el cielo y en la tierra, que es la trompeta de convocatoria, para que vengan a salvación y vengan a justicia. Dios está poniendo nombres en las mentes de ustedes y van a ser sus invitados en el nombre poderoso de Jesús, y ellos dirán sí y dirán amén a la convocatoria del cielo del día 25 de febrero. 25 de febrero será la convocatoria del cielo para ellos, en el nombre de Jesús. Les decimos, vengan, vengan, vengan. Los llamamos en el Espíritu y decimos, son libres para servir al Señor. Son quitadas sus cadenas, son rotas sus prisiones. Y en este año, el año de las puertas abiertas, decimos, puertas de salvación, puertas de eternidad para sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Ya tiene las personas? Mueva su mano si usted ya tiene el nombre de la persona que va a traer.
Ahí veo unas manos moviéndose. Y vamos a hacer lo siguiente: el 25, la próxima semana, vamos a hacer unas invitaciones para enviar. Y usted va a ir y los va a invitar. Y el sábado 2, vamos a ir todos el 2 de marzo a los bautismos. Y vamos a tener un tiempo del cielo. Va a haber un tiempo de comida, un tiempo de compartir. El valor es de 7,000 pesos la entrada. Y necesitamos que confirmen para poder ver si ponemos locomoción o cabemos todos en autos. Amén. Vamos a ofrendar. Ahí tenemos los niños trabajando hoy en la iglesia. Me gusta cómo trabajan los pequeños. Quiero que levante lo que trajo para el Señor esta mañana. Ahí está la hermana Zulia con sobres de diezmo. Si alguien necesita un sobre de diezmo, levanten su ofrenda. Gracias, Señor, por cada ofrenda que tus hijos han traído delante de ti. Señor, decimos que es introducida en el reino de los cielos y dará frutos, Señor, al 100 y al 1,000 por 1 en el nombre poderoso de Jesús. Venga cantando a ofrendar. Aquel que nos llamó a ser sus manos y sus pies y reflejar su imagen, hablar de la única verdad que salva a la humanidad, la vida eterna en Cristo. Vamos, dígalo con fuerza. Ilumina los ojos de mi corazón. Déjanos ver tu poder en nuestra generación. Aquel quien nos llama a ver lo que está por hacer, venga tu reino. Somos tu pueblo santo, Señor, y anunciaremos tu luz. Admirable. Déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Somos tu iglesia, tu iglesia. Queremos ser la luz. Somos iglesia, iglesia. ¿Cuántos pueden decir, heme aquí, envíame a mí? ¿Amén? Heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama al Señor Jesús. Heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama al Señor Jesús. Ven, Señor. Nos hará temor
denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, por la alegría que tú produces en medio de tu casa. Señor, tu palabra dice que en la casa de los justos hay alegría, en la casa de los justos hay gritos de júbilo. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Te honramos y te bendecimos, Señor. Consagramos esta semana a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele un abrazo a su hermano y nos vemos el próximo domingo a esta misma hora. Bendiciones.